¡Tran! Venga, vieja. Adelante. La vieja no, ¿por dónde la va a aventar? ¿Dónde queda más cerca? ¿Dónde queda más cerca? Aquí, no le va a pasar nada. No, ahorita la chapupa por gusto. Ahorita ella está resentida en lugar de estar. No, sh- no se ha metido, pues. Nosotros no tenemos nada que ver. No, ay, como que ya me pesó el bolso. Va a ofrecer mis disculpas por lo de ayer. Yo sé que me alteré bastante porque yo, no sé, quizás por mis pensamientos o quizás por lo de la pastilla, no sé, la verdad, no sé. Pero sí, le hablé aquí un poco fuerte a la vez. Pero también andaba un poco resentida con ella por lo de, por lo que ella me dijo de lo de, lo de, lo, lo de la comida, porque yo sí andaba pensando en ella, porque no era la gran cosa, pero sí, era un pequeño detalle, porque... Por favor, no vaya a mencionar la palabra mango, por favor. Y andaba pensando ya en algunos de la, de algunos de la plaga, ¿verdad? Porque, mejor. Aunque no sea la gran cosa, pero uno siempre anda pensando en darles algo poco, y pero yo sé que a veces ella se pone celosa, porque casi la mayoría de tiempo casi yo paso con Armando, y pero a veces es porque casi él solo me anda cuidando, él anda pendiente tal vez de mi salud, de mis medicinas, casi la mayoría de tiempo él se preocupa por mí, y yo creo que quizás eso es lo que ella quizás la tiene, no sé, quizás es lo que ella se pone mal, de que quizás se pone celosa, de que quizás ya no tenemos la misma comunicación como antes. Pero, porque ella siempre a veces me reclama, a veces me dice, Armando, esto siempre para Armando, esto es todo para Armando. Y yo qué puedo hacer si a veces él siempre me dice, hueva esto, hueva otro, porque siempre compartimos las cosas. Siempre es mutuo. En otras palabras, Armando no le da agua ya. Siempre es mutuo. Y entonces... Pero de verdad, discúlpenme, porque yo sí la considero como una hermana, porque se ha ganado mi cariño, mi amor, mi confianza. La verdad que yo sí la considero como una hermana, aunque usted no me considere como su familia, no me considere como nada. Yo sí le tengo un gran cariño y un gran respeto. Y discúlpenme por todo. Le voy a ayudar, Bessy. Ya sé que quiere que veamos que hace eso, pero no, hija. Así da los abrazos a ustedes. Cuando se demuestra afecto es así, ¿ves? Sobado. Es sobado. No nos quiera demostrar a nosotros de que nosotros estamos. Ay, sí. Deténgase con esta mano, la otra vez, para que no caiga en eso. Como quien dice, véanme, así, véanme, así es como pido disculpa yo. Marica, este marica que pensó, men. No jodas, chugar, no jodas, men. Abrazo. No, los otros estamos también. Hay nueva forma de abrazar. Yo ni me lo juro. Abrazar a la mexicana. Yo ni me lo juro. Mire, así, mire, sincerito. Sincerito. Yo cuando doy un abrazo, cama, yo no lo soy. ¿A creer que dice sincerito, gran cerote? Estaba la mexicana así conmigo. No, estaba la mexicana así conmigo. Así va. Y tiene que ir. Mexicana, venga. Y la abrazo. Que tampoco sea así, chiquito.
No, te digo, cuando yo doy un abrazo, yo no lo hago así, ni así. Yo siempre los aprieto así. Es que así como tiene que ser. Porque esto, hacerlo así es como un abrazo de saludar, algo así. Ajá. Vaya, fíjate que a veces uno, el abrazo de salud. Yo también, que tiene, entre hombres es así, va, como honestamente. Ah, como hombre sí, ajá, sí, como hombre sí, sí, sí. Un abrazo de salud. Así es, bata, ya un abrazo. O a Julio, ¿cómo le das a Hernano cuando le da un abrazo? Ah, sí, dale, Julito. Ajá, cabal. Sí, vaya, Chapupa, digo, Bessi. Ramos Bessi. Ya estuvo. Así lo dejamos. No te lo crees. ¿Va a hablar ahora o va a callar? Chiquitín malo. Malía. Malo. Diga, chico malo. Pégale, chico malo, pao. Por culpa de él, hasta donde llegaron las dos amigas, ve. Solo por quitársela. No, porque tal vez sirve de unión. Ay, qué lindo, ojalá que sí. Sí, tal vez sirve para fortalecer. No creo yo, pero ojalá que sí. Vaya, escuchaba que desde ahí andaban peleando, mi suposición que usted dijo. Sí, pues. Calla, no te que usted ve. Sí, es que desde ayer, porque, o sea... Está... ¡Cállate, metida! Si vos fuiste la culpable de esto. Metida. Denle para abajo, por favor. Yo lo dije, que él iba a comer. La orden ya la tiramos. Al chiquitín, tírenme, por favor. Que lo coman los leones por malo. Es que no me pasa que lo teníamos así, lo teníamos llave. Y sacó, tuvo que darle los mangos. Pues la mexicana por apoyarlo. Es que yo no la apoyé a él, cama. Yo a la hueva estaba apoyando ya. Ah, pues sí, pero en ese momento no nos interesaba eso, nos interesaba. Seguiste cuadrando al chiquitín. Imagínate que le dijo cosas, nano. O sea, cosas le dijo. Poca cosa, o sea, hello. ¿Qué cómo? Poca cosita, por lo menos. Pero mira, con cariño. No nos damos paja porque los dos tienen el mismo tamaño. Ajá. O sea, va. Así que no tiene que decir eso. No sé si vos la has visto los dos, no sé. O sea, las has medido, pues. Por eso la has medido. La has medido, ok. Vaya, a ver si ya. Hueva, discúlpeme por mi comportamiento feo que tengo. Y también discúlpeme porque la hice sentir mal. Y también porque muchas veces digo cosas que tal vez no piense que la vengan a lastimar a usted. Y discúlpeme por muchas cosas que yo hago y a veces porque actúo mal. Y pues lo único que puedo decirle es que usted ya sabe que ya tiene una amiga y puede contar conmigo para lo que sea. Que con eso le aleteo, man. Y ahí chuga, aprovechando. No, que re maricón. Re maricón. Chuga, está dormido. Y se duerme pechuga del pecho, camarón. Chalo, ¿vale? Chiquita, gran chula, que le salta. Abrazalo, mira, chula. Don Pedro. No te caes encima del cuerpo, ¿sí? Apretón. Eso, fuerte. Lo más si quieres fuerte, lo puedo agarrar a todas. Ese es el abrazo. Levántalo, no la va a levantar. Sí, pedo. Ya te he metido. Johnny. No, hermano, yo pensé que la chiclín era. Vaya. Entonces, ahora vamos a ver. Levante la mano. ¿Quién cree que la sincera disculpa de la vez, si fue sincera esta vez? Hoy sí. Sí, mire. Hoy sí, levanto la mano. Hasta el masaje de la mano cambió. Uh-huh. Sí. Hoy sí fue sincera, se vio. Ajá, cabal. Le faltó todavía un piquito. Pero un piquito. ¿Sabe por qué? Porque ella le acababa de decir de que para usted ella es una hermana y usted le dijo, aquí tiene conmigo una amiga. Ahí es donde la regó, hija. Gigante le tenías que. Y yo no dije nada porque nada, por no echarle a perder el momento, va. Pero ajá. Ajá. Ella le dijo a mí, ¿quién dice? Ya no te voy a considerar así. Así que le damos a dar como Armando.
descuadre, van a decir cosas y cosas y cosas. Ajá, cabalito. Como una amiga que conozco. Termina aceptando cosas, ma, y después dice, no, dice, yo lo dije porque estaba, seguramente, hija, hoy no, sóquela. Anoche le estaba sonando la alarma, porque te digo que se quedó con nosotros. Ay, y empieza a sonar la alarma. La línea, bacama, viéndolo bien, va. Sí, empezó por esa rama, babo. Sí, se fue a terminar en otro lado. Y ella, yo no sé si estaba dormida o no sé qué onda, y dice, ay, no, muchacho, dijo, viendo que uno está cansado y ahí está molestando porque le estaba sonando cansada de la tarea, camarada. Le había tocado pesada. Es que yo hablé de la noche. ¿Sabe por qué le suena la alarma? Porque no la puede desactivar. Cama, la alarma la anda desde el día que nos venimos para levantarse temprano. Dice que no puede desactivar la alarma. ¿La desactivo yo? Ah, ¿cómo la verdad? Sí, a ver. Pero tienes que quedarte con ella. Yo te la voy a desactivar. No, en el teléfono. Ah, cierto, a vos te da miedo. Va, entonces, muchacha, Johnny. Ya aparecemos un canal baboso que llama Cocinando con Sabor 4K, que sí, son chambres y pleitos. Ajá. Y pero por otro lado, no, para que terminara en amistad aquí, no tiene sentido así. Pero vaya, la cosa es que en este chambre y pleito y todas las cosas hicieron las 3 y 10. Así es de que, ajá, las 3 y 10. Así que ahorita no sé cómo la vamos a hacer porque tenemos que ir a ver a dónde vamos a quedar antes que nos vayan a quitar el lugar donde nos vamos a quedar. Porque cabal. Ya vio. No, aquí se quedan, sí. Está agarrando huevo la montaña. Sí. Así que yo le sugiero que vayamos a buscar ya y a bajar las cosas para ver dónde vamos a quedar y ir a buscar la llave para meter las cosas ahí, bla 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 bla, vamos. Sí, de fácil. ¡Hola, chapupa! Es que no está del todo, todavía no está. No está todavía el 100 la chapupa. ¡Besi! ¡Mire, ve! ¡Besi! 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 ¡Ahí va la cámara! ¡Mire, ve! Fíjate que... ¿Cómo le digo? Fíjese que usted tiene un modo bien raro. Rarísimo. Y yo sé de que usted todavía no está al 100% con esa disculpa. Pero tiene que ser a sola. Puede ser a sola. ¿Me entiende? Ah, ¿me entiende? Y a sola va a expresar más mejor. ¡Ey, qué chido este panorama! Mire, ve. Como de película. Pero bajó el frillito ya con esto, va. Ya bajó ya. Porque acá cansamos porque este lado. Del lado cansa más. No el lado, que parece que era subida. Metieron buen. Ah, pongamos la casa. Qué bonita de mierda. Entonces, ¿dónde ponemos la tienda? Se ha fijado que al hablar no tiramos humo como allá. Ajá. Ahí está demasiado helado. No está igual de aquí lado. Hay neblina, pero no está helado. Ajá. Solo es helado y cambia hace frío. Es donde viven las nubes. ¿Nació? Sí. Son las nubes. Sí, antes estaba chiquita. Decías que de arriba estaban cocinando. Sí, mira, mexicana, podés decir estoy en las nubes, mira. A ver. ¿Qué pasó? La mexicana me dice. Cuando yo ya empiece a ver la luz, así como la ve la cueva. Entonces diré, yo ya estoy en las nubes. No, la mona, órale. Yo todavía no la he visto. Ah, no, yo todavía no la he visto. No la he visto, yo usted ha estado más cerca de la luz que la hueva, hija. La hueva. Usted está más cerca que la mona. Que ella sí extraña al niño, todos los albañiles. Ajá, me imagino. Aquí sí es helado, no es que pegue viento. Es que ahorita por esta capa que ha bajado neblina, pero que se siente así. Cama, yo quiero hacer algo. Ajá. Desde ya rato, mira. Desde ayer... ¿Sabes de qué te digo? Ya hace rato te dije. Desde ayer yo ando cuidando una cosa. Ajá. O sea, fíjate. Una mi gran amiga. Mira, déjame contar la historia de esta carta. Espérenme.